Podemos pensar intelectualmente sin realmente pensar. Pensar de verdad es un arte. No significa no tener ningún pensamiento en absoluto, significa no dejarse engañar por los pensamientos, no ser hipnotizado por las formas del habla y las imágenes que tenemos de nuestro mundo, significa no caer en estas ilusiones para pensar que así es realmente el mundo, es no dejar que las palabras limiten las posibilidades de la vida. Cualquiera que diga que experimenta lo que es en, miente, nadie lo sabe, al igual que no sabes quién eres. Tus logros, tus certificados y títulos, lo que tus amigos dicen de ti, ese no eres tú y ya deberías saberlo. El problema de saber quién realmente eres es que usamos la propia mente para querer saberlo. Eso es como tratar de verse a los ojos con los ojos mismos. Las personas que piensan que para despertar deben no tener emociones ni sentimientos, que no deben perder los estribos, que no deben enojarse, ni sentirse molestos ni deprimidos, que deben ser personas catalogadas como buenas o bondadosas, esas personas no han entendido la idea en absoluto. Tu mente real, mientras todas esas emociones están sucediendo, es imperturbable. Una mejor manera de traducirlo es ser de mente pura a la manera zen, o de mente clara, es pureza, claridad, en el sentido de que tu mente no es pegajosa, no albergas agravios, no se apega al pasado ni a las cosas. Vas con la vida fluye todo el tiempo, ese es el Tao, el fluir de la vida. Puedes nadar contra la corriente pero aún así serás arrasado por ella. Y todo lo que harás será desgastarte inútilmente, pero si nadas con la corriente, toda la fuerza de la corriente es tuya, y de repente, mientras vas con ella, todo el pasado se desvanece, el futuro aún no ha llegado, y allí es solo un lugar para estar, eso es el aquí y ahora. Un maestro al que una vez le preguntaron qué es el Tao, respondió, el camino, camina y ve. Es este aspecto del Zen lo que realmente se entiende por desapego o tener una mente que no es pegajosa, y la cual no se detiene en ningún punto mientras trabaja. Detenerse en un punto determinado es lo que se llama tener una duda, es tratar de encontrar la solución correcta pensando en una situación en la que no hay tiempo para pensar. Es como si estuvieras a punto de clavar un clavo, y cuando estás a punto de clavarlo te preguntas, ¿es este el lugar correcto para ponerlo? Y entonces probablemente te pegues en la uña del dedo en lugar del clavo, tu mente no estaba en clavar el clavo. Esto no significa que no deberíamos hacer ninguna crítica con el pensamiento, pero sí criticas el pensamiento mientras estás pensando, como si hubiera un pensador crítico a la orilla del río de los pensamientos, entonces te enredarás. Y eso es exactamente lo que sucede en el proceso de apego, o lo que el budismo llama placer, confusiones de la mente. Pensar es el lenguaje del silencio, por lenguaje me refiero a no solo palabras, sino también imágenes, números, notación, imaginación, solo entonces podemos hablar de cualquier cosa, podemos hablar de hablar, podemos hablar de pensar, podemos hablar de nosotros mismos. Cuando queremos saber quiénes somos en realidad, lo que estamos haciendo es tener un segundo pensamiento o flujo de pensamientos. Estos pensamientos comentan o critican el pensamiento anterior, y eso nos engaña. Creemos que el segundo flujo de pensamientos es diferente al primero, pero no es así, es más de lo mismo, y así no podemos conocer al verdadero yo. Si crees que no hay un yo inferior, que solo existe el yo superior, pero que de una forma u otra el yo superior tiene que brillar a través del yo inferior, el hecho mismo de que pienses que tiene que intentar brillar a través de él da validez a la existencia de un yo inferior. Si crees que tienes un yo inferior o un ego del que deshacerte y luego luchas contra él, nada fortalece más a la ilusión de que existe el yo inferior. El yo verdadero lo conoces o no lo conoces, si lo conoces, entonces sabes que es el único, y el otro llamado yo inferior simplemente deja de ser un problema. Pero nos han educado para creer que estamos divididos. Cuando éramos pequeños la palabra que más escuchamos fue, no.
Eso formó una idea de lo que somos, la cual está basada en lo que otros quieren que seamos. En otras palabras, aprendimos a ser y a comportarnos como alguien que no somos nosotros, nuestra mente se divide y por eso dudamos. Nos preguntamos si la elección que estamos a punto de hacer es del yo superior o del yo inferior, del espíritu o de la carne, del bien o el mal, y no nos damos cuenta de que nadie puede decidir, porque si supiéramos elegir, no tendríamos que hacerlo. Hay una expresión en chino que dice que el flujo de pensamientos es lo mismo que en la crítica literaria llamamos corriente de conciencia. Esto significa pensamientos que siguen al pensamiento que siguen al pensamiento. Y todos esos pensamientos surgen y se van como olas en el agua, van y vienen todo el tiempo, y cuando se van son como si nunca hubieran estado. Esto demuestra que en realidad la mente no se pega, pero podemos hacernos la ilusión de que lo hace. Supongamos, por ejemplo, que una rueda de bicicleta es la mente, cuando está rodando. La misma sucesión de pensamientos ocurren una y otra vez, y eso da una sensación de permanencia de esos pensamientos. Eso nos da la ilusión de que hay un solo pensamiento, pero en realidad son olas de pensamientos similares. Es a partir de esta conexión de pensamientos que obtenemos la sensación de que, detrás de nuestros pensamientos, hay un pensador que los controla y los experimenta, aunque la noción de que hay un pensador es solo un pensamiento en la misma corriente de pensamientos. En tus pensamientos, en tu experiencia, yo soy un objeto, uno muy fugaz y pasajero, y en mi corriente de experiencia tú también eres algo que va y viene, todos estamos viviendo en el mismo mundo. Y todos pensamos, estoy yo y hay un mundo externo a mi alrededor, pero yo estoy en tu mundo externo y tú estás en mi mundo externo. Piensa en eso y verás que todos estamos en un mundo juntos, no existe realmente el mundo interno y externo. Simplemente está el proceso del universo sucediendo. Es muy importante deshacerse de esa ilusión de dualidad entre el pensador y los pensamientos. Descubre quién es el pensador detrás de los pensamientos. ¿Quién es el real y verdadero tú?